Hello, kids. How are you today? I'm so, so, so happy with you to be with you in a new class. Yes. Today we are going to learn how to make sentences with big and small. Mhm. Mm Hoy día vamos a aprender cómo hacer oraciones con big y small. Dos adjetivos que son muy importantes conocerlos. que nos ayudan a describir cómo es algo, cómo es un animal. En este caso estamos aprendiendo a los animales. ¿Cómo es un animal? Si es pequeño o es grande, porque quiero saber. Ya sé que lo aprendimos la semana pasada, pero hoy día vamos a hacer un review, un repaso para que este tema quede súper, super, hiper mega claro. Así que let's start with the class. Good. Ajá. Before we start with the class, we are going to sing together. Vamos a cantar juntos. Allí donde usted está, donde ustedes están, me van a acompañar. ¿Ok? Preparados, listos, siéntense bien y vamos a cantar juntos. Acompáñeme, vamos con las manos. Big, 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 small, small, small. Big, 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 small, small, small. Big es grande, small es pequeño. Big es grande, small es pequeño. Otra vez. Big, big, big. A small a small a small big 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 a small a small a small The horse is big The cat Meow 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 is small Big 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 a small a small a small Big 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 a small a small a small Good! thank you. Good. Good job. Muy bien. I like to sing. Así que bueno. Muy bien. Ahora que ya sabemos la diferencia entre big y small, y ya sabemos los animales. Esto va a ser súper, hiper, mega fácil. Muy bien, tenemos aquí lo que es como la fórmula secreta. Así es, la fórmula secreta para que mi oración salga súper, hiper, mega bien. Tenemos aquí Da. Y aquí puedo ubicar cualquier animal. que de de qué se está refiriendo. Puede ser, I'm sorry, puede ser horse, puede ser dog, puede ser eh, cat, mouse y muchos animales del que se esté hablando. Solamente ubicamos uno. Is, porque estamos hablando en singular, es decir, de un solito animal. Uno, uno, uno. No van a ubicar dos, solamente uno. Is, Big or small, dependiendo si el animal es grande o pequeño, lo que podemos observar en la imagen. Así que chicos, esta es la regla y ustedes se la van a aprender tal y como está para formular las oraciones. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Y vemos aquí. Da, dog is big. Pueden ver en la parte verde, da, esto siempre va a ir primero. Dog es el animal que... Nos muestra aquí la imagen. Is, porque es un solo animal. Is es, que significa en español es. El perro es. Y ubicamos big porque alcanzamos a ver que es un perro grande. Big. Y mi punto final, de que es mi oración. ¿Vieron? Súper, súper fácil. Da, ¿qué animal es este? Chicken. Good the chicken is. Es small es pequeño el pollo es pequeño muy bien qué animal es este horse da horse is big el caballo es grande siempre ubicamos da da al principio que significa la o el por eso que a veces vemos que dice. Pero mi la vaca igual se pone da cow. Uh -huh. También se pone da cow. Esto va al principio. En inglés, esta es, se acopla dependiendo del contexto. De lo que yo estoy hablando en mi oración. Así que por ese lado no se preocupen. Lo importante es que ubiquen bien el animal y que ubiquen bien lo que es big y small. Uh -huh. What animal is that? ¿Qué animal es este? A ver, ustedes van a hacer esa oración. A ver, vamos, solitos. Ajá, muy bien. Les voy a dar 10 segundos. Think. Compléteme la oración. Voy a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Times over. El tiempo ha terminado, ha finalizado. ¿Cómo es la oración? Yo se las digo. No se preocupe. Da, cow is big vieron súper súper fácil verdad what are they like cómo son ellos yo quiero que ustedes me describan cómo son ellos for example yo les voy a hacer un ejemplo the rabbit el conejo the rabbit is is big es grande por lo que se puede ver tiene unas orejas muy grandes the rabbit is big y el pájaro the bird Is small, pequeño. The bear is small. Good. What are they like? ¿Cómo son ellos? Ajá. The cat is small, is big, big, big. Es grande, no nos confundamos. Is big, por lo que puedo ver, su cabeza se ve grande y su cuerpo también. Entonces, es big. The cat is big. Ajá. What animal is that? ¿Cómo se decía cerdo en inglés? O chancho. Uh -huh. The pig Acuérdense es por Peppa Pig Ajá. The pig is big Es grande Entonces cuando yo les muestro unas cartillas con los animales Yo le pregunto What are they like? Les muestro los animales y ustedes me van a comenzar a describir Así como están en las oraciones haciendo escrito También lo van a hablar Porque es muy importante que hablemos chicos El homework El homework se va a tratar de que se van a grabar un corto video Haciendo oraciones con big y small. Con los animales aprendidos. Van a elegir cinco animales favoritos suyos. Cinco. Five animals. One, two, three, four, five. Only five. Solo cinco. Y van a hacer oraciones con ellos. Es decir, que van a imprimir uh -huh, la foto de esos animales y me van a ir mostrando. Me muestran el caballo y van a decir: the horse is big. Después sacan su otra cartilla. Chicken. The chicken es small, así. Dependiendo si el pollo es grande o pequeño, eso se va a ver en la imagen, así que lo tienen que hacer súper bien. Y la nota de este de aquí, más que homework, lo voy a ubicar como nota de tarea y también como de lección, así es. Así que esta nota es muy importante como de lección. Tienen que estar bien presentaditos y que se vea en un lugar claro el video para que yo les pueda ver bien, ¿ok? Y este video vamos a hacer como un tipo collage de videos para subirlo al canal, ¿ya? Así que eso es todo por la clase. Chicos, see you in the next video class and don't forget do your homework. No olvide grabar el video. Y cualquier duda, escribirme por interno. Le dicen a sus papitos. Goodbye, my dear students. See you in the next class. Goodbye.